Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos, tenemos nuevo estreno, tenemos un estreno pendiente de traer al canal, que por fin llega, un estreno que, bueno, ya salió hace unos meses el juego, concretamente salió, pues yo creo que fue en último tercio del año pasado, me parece que fue, sí, en octubre, en septiembre, por ahí salió este Marvel Spider-Man. Yo lo traigo un poquito más tarde porque simplemente me coincidieron los lanzamientos, lo tenía pendiente y bueno, dije, venga, pues lo metemos ya. Bueno, a petición de muchos de vosotros que queréis verlo en el canal también, pues venga, me he animado y vamos a liarnos con él. Ya sabéis, juego producido por Insomniac Games, son los del Ratchet & Clank, los conoceréis por la franquicia Ratchet & Clank, que se animaron con este Spider-Man para PlayStation 4, un juego exclusivo que además tiene muy buena crítica y muchos, muchos me lo han recomendado. Venga, empecemos. Partida nueva. A ver, dificultad para los que buscan una experiencia equilibrada con algo de dificultad. Dificultad para los que quieran disfrutar de historias sin complicarse en combate. O sea, estos son más fáciles. Este es el más difícil, ¿no? Venga, pues asombroso. Accesibilidad. El menú de accesibilidad proporciona opciones adicionales a quien desea modificar el ajuste. Eso de momento lo dejo. Subtítulos, sí. Bueno, escucha. Auriculares. Atención, movilización de nivel 4, lugar Torre Fisk. Fisk. Bueno amigos, mantén R2 para balancearte, ahí lo veis. Suelta R2 y otra vez R2, vale. El balanceo se hace simplemente usando el botón R2. Creo que también nos ponemos X para saltar. Eso es. Con el botón R2 hacemos el balanceo. Mientras mantienes R2, pulsa X para saltar y ganar velocidad. Cuidado, cuidado. ¡Uf, qué chulada, eh! ¿Cómo se mueve, eh? Capitana Watanabe. ¿Lo habéis detenido ya? No. Estamos en la Torre Fisk, pero seguimos esperando la orden. ¿Te importa si me apunto? Ya sabes cómo son sus abogados. Tenemos que seguir las reglas. Venga, Yuri, llevo 8 años esperando esto. ¿Quieres ayudar? Pues ve a Times Square. Parece que su gente intenta evitar que los refuerzos lleguen al lugar. De acuerdo. Voy para allá. Bueno. O sea, que son los secuaces de Fisk, ¿no? Pues vamos a poner 1300 metros.
Impulso contra araña. Qué pasada, ¿eh? Ahí lo veis. Se disfruta esto, ¿eh? Hola. Parker, ¿dónde estás? Tenemos que repasar la presentación antes de que llegue el comité de becas. Ya. Lo siento. Sí, me ha surgido un asunto personal. Llegaré pronto, lo prometo. Más me vale acabar rápido y volver a mi trabajo de verdad. Efectivamente. No sé si nos podremos enganchar el helicóptero ese de ahí. Necesitamos refuerzos. 10-32 Times Square, agentes en peligro. Traed el martillo. ¿Quién quiere mandanga, chavales? ¿Alguien ha pedido un par de leches con el café? ¿Alguien ha pedido un par de leches con el café? Dice. Los chistes buenísimos. Triángulo para llevar un llevar a cabo un golpe de telaraña. Toma. Vale, esto es convear como los Batman. Perfecto. Tu sentido arácnido destellará. Tu sentido arácnido destellará alrededor de, de tu cabeza para advertirte de los ataques que se acercan. Cuando lo veas, prepárate para esquivar. Vale. Que hoy tengo ganas que crezca. Eso es. Aquí hay para todos. ¿Qué es ese ruido? ¿Camión? ¡Más calaña! Pulsa círculo y usa L para esquivar hacia un lado. Ah, vale. R1 rápidamente para revelar a tus enemigos. ¡Ay, Fisk tiene mogollón de gente en nómina! Pues repartiendo mandanga aquí. A punto de entrar. Llegaré pronto. Me muero por verle la cara cuando le ponga las esposas. A ver, me dice L1 más R1. ¡Toma! Eso está muy bien, sí, señor. Perfecto. Mantén cuadrado para realizar un impulso aéreo. ¿No hay más chungos por aquí? Sí, mira, este. Eso es. Y ahora puedo continuar el combo arriba, ¿no? Vale, Yuri, ya está. ¿Qué ocurre? ¡Yuri! ¡Yuri! Bueno, parece que tenemos que continuar, ¿no? Sabía que Fisk armaría el camión. Qué pasada, ¿eh? Cómo se desplaza nuestro amigo, ¿eh? Por la ciudad. Es una pasada, tío. Estamos cerca de 200 metros. Eso eran cuatro malotillos. Los chungos de bandas estarán aquí, seguro. Pide refuerzos y cierra el espacio aéreo. Yuri, ¿estás bien? Como salga del edificio, lo perderé. Voy a ir a... Adelante. Sí. Llegó el día, Yuri. ¡Vamos, vamos! ¡Seguí disparando! ¡Cuidado! ¡Hey! ¿A dónde vas? ¡Allá abajo! ¡Os abriré el camino! ¡Seguidme! ¡Sal de aquí, Spider-Man! ¡Ya nos apañamos! Golpe de telaraña, vale.
Genera concentración atacando a los enemigos. Cuanto más concentración tengas, más daño puedes hacer. Muy bien. Aumenta el medidor de combo para ganar concentración antes. Gana más concentración al luchar. Lo siento, colega, pero no tiene pinta de que os las apañéis. Gracias por el voto de confianza. Está allá. Esto debe de ser lo que llaman entorno de trabajo, sí. Vale, perfecto. ¡Me está enredando! No, te está enredando, no, estás enredado, chaval. Venga. A ver, otro con pistolita. ¿Aquí? Muy bien. ¡Saludos, The Beast! Toma. Eso es. Que no te des en redes, que te vas a comer esto. No, apunta bien. Vale, genial. Yo creo que una vez que está atado la telaraña no te deja estar con él. Vale. ¿Está alguno? Usa concentración para curarte. Cuanto más te concentres, más te curarás. Vale. Pulsa. Ah, abajo la cruceta para... Ah, vale, vale. Vamos pillando mecánicas. Recordad que es la primera vez que yo me lo juego, ¿eh? He de librarme de eso. Vale. Eso es. Bien, enredado. Hola, chavales. Mira, ese se ha quedado dentro del ascensor. Venga, creo perfecto. Que ya están todos. Muy bien. Vamos, vamos. Han bloqueado los ascensores. Por las escaleras. Prefiero algo más directo. Spider-Man, ¿cómo va? Voy a las plantas más altas. Espero que nadie active los ascensores. Disparan a nuestros helicópteros. Fisk tiene gente armada. Vale, puedo saltar una vez enganchado. Está desesperado. Y nos da con todo lo que tiene. R2, le encontraré y acabaré con esto. Aún no. Hemos interceptado conversaciones. Parece que están borrando los servidores. Necesitamos las pruebas para poder encerrarle. Pues a la sala de servidores. Llamada de May. Pasada, ¿eh? Como gatea, ¿eh? Hola, tía May. ¿Qué es ese ruido? Estoy viendo una de superhéroes. ¿Qué tal? Para saber si sigue pie la cena de mañana. ¡Claro! Oye, tengo que irme. ¡Vayos, tienes arriba! Vale. Te quiero. Te quiero. Uf, cuidado con el de la ametralladora, ¿eh? Eso es. Aquí. Hala, hacer puñetas. Vale. Cogedlo para que no salte. Vale, un remate, ¿creéis ¿no? que esto os va a salir bien? ¡Ah, sí, señor! Condenaos, quitar un montón, ¿eh? Oye. ¡Maldita sea, quita! No podemos dejar que gane. Voy a enseñarte a respetar. Vale, ese ha salido volando por ahí. Aquí pilla hasta el apuntador. Hasta el apuntador. ¿Qué? ¿Dónde ibas? Bueno, vamos pillando ya mecánica, chavales. Debe encontrar los servidores antes de que borren las pruebas. Vale. De momento aquí no queda ningún enemigo, ¿no? Muy bien. Por ahí. Si entro por aquí, destruirán las pruebas. Tengo que buscar la buscar forma de colar. Vale, la vamos forma a ver. De colar. A ver. ¡Mira! Ajá. Conducto de ventilación. Es como tener mi propia entrada. Vale. Fisk será un sucio criminal, pero su ventilación está bien limpia. Venga, sí, el jefe quiere que lo borremos todo. No puedo hacer que vaya más rápido. Venga, se acabó el cachondeo, chavales, ¿eh? Son tan malos cuando no se pisan. ¿Cómo va eso? Vamos por la mitad. Necesitamos otro par de minutos. Vamos a la otra silla. Tiene que haber otro por aquí. No te preocupes por lo que pase fuera.
¿Servicio técnico? ¡He perdido la contraseña! ¡Spiderman! ¡Que no se acerque a la consola! Atención. Eliminación total inminente. Y creía que los informáticos de mi curro eran bordes. ¡Dile la cara! ¡Cuidado que te tumban! ¡La magia! ¡Ya! ¿Servicio técnico? ¡He perdido la contraseña! ¡Spiderman! ¡Que no se acerque a la consola! ¡Detenedlo! ¡Atención! ¡Eliminación total inminente! Y creía que los informáticos de mi curro eran bordes. Oye, ¿cómo quitar un montón de vida a estos golfos, eh? ¡Ni de coña, amigo! He de acceder a la consola antes de que lo borren todo. ¿Cómo ponen, eh? ¡Uf! L1 más R1... Aquí. A ver lo buena que es su seguridad. Se os olvidó instalar el último parche del kernel. ¿Escondido con los servidores? ¡Qué cobarde! Hasta para ti. Dice el tío mientras borra el historial a toda leche. Después de tantos años y sigues siendo un crío ignorante. Ya, pero es parte de mi encanto, ¿no? ¡Que te den! ¡Derribad la puerta, ahora! Vale, genial. ¡Cargaoslo! ¡Destruidlo todo! Vale. Venga, no hay ninguno con pistola, ¿no? Vale. ¡Esto es obra mía! ¿Qué has hecho tú que sea tan importante? La Virgen, eso bueno, es. Bueno, una vez conseguí que arrestaran a un pomposo criminal con sobrepeso antes del almuerzo. Toma. Sí, mío. La escoria. Esos son los que me preocupan, los de pistola. Para sus anchas. ¡Será culpa tuya! Llevamos mucho tiempo así, Fisk. Casi me da pena que se acabe. Un mero vamos. Aperitivo. Bueno, prepárate para el plato principal. Vale, ¿queda alguno más por aquí? Todo despejado, ¿no? A ver. Mira, ese se ha quedado ahí. Pegado. Yuri, una explosión acaba de... Lo he visto. Puede que haya más bombas en el edificio. Envío a los artificieros. No dejaré que les interrumpan. Vale. A ver, por aquí. ¡Venga, dadle! Creo que ya están todos. Mira, se ha quedado pegado ahí. Tenemos que seguir subiendo, ¿no? Por lo que veo. ¡Despejado! Chicos, supongo que las bombas son parte del plan de fuga. Parecen atrapados. Vea por ellos. Buscaremos las bombas. ¡Que alguien me ayude! A ver. Gente atrapada por la última explosión. ¡Y de todo el mundo fuera! Venga, ¡evacuad el edificio! Esto va a pegar un pepinazo. Mira, le uno más hace uno. He oído a más gente por ahí. Venga, venga. A ver. Aquí no hay nadie. Aquí. ¡Spiderman! ¡Estamos aquí atrapados! ¡No podemos movernos! Lo tranquilo. Levantaré. Cuando salgáis, salid y rápido. Si podéis andar, ayudad a los heridos, ¿entendido? Venga, arriba. Venga, vamos. Vamos, que esto pesa. Gracias. Lo ha conseguido. Vamos. Vale, Willy. Voy a por ti. Vale. Spiderman, aquí Yuri. ¿Cómo te va, capitana? Podría estar mejor. Les han dado un repaso a los helicópteros. Acabamos de hacer aterrizar al último. Si Fisk pide uno, no podremos evitar que aterrice. Y nadie podrá seguirle si escapa. ¿Por qué tengo la sensación de que ese era el plan desde el principio? Porque seguramente lo era. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Mierda! ¡Yuri, trae a los sanitarios! ¡Ya! ¡Lo intentamos!
Vale, yo me cargo, chavales. Bueno, armamento pesado. ¡Atención! Toma. Vale, si hay uno puede haber más, ¿eh? Atentos. Arriba, ¿no? Mira. Ya has hecho bastante. Exactamente. ¿Más misiles? Es un poco excesivo, ¿no? ¿Dónde vas tú con armamento tan pesado? Hola, ese ha ido a hacer puñetas por ahí. A ver. Allí, vale. ¡Quieto! ¡Has acabado! ¡Hala! ¿Qué? ¿Es el día mundial del misil o algo? ¡Más fuerte! Eso es. ¡Te tengo! Eso es. De ahí no te mueves ya. Oficina de ejecutivos. ¿Cómo han podido pasar por aquí los artificieros? Ah, mira, se puede hacer parkour también. Vale, por ahí nada. ¡A por él! Tranqui, que tengo para todos. Toma, ataque carambola. Vale, venga. Dispararme. Toma, ataque carambola. Mola el ataque carambola ese. ¡Basta de fuego! Eso es. ¡Quita! Enredado. Ha pillado enredado, nunca mejor dicho. Espero que estén bien. Quieto, quieto, quieto. Salta de ahí. Eso es. ¡Olé! ¿Estáis bien? Estábamos a punto de pedir refuerzos. Hablas de mí. Ve delante. Te seguimos. Atento, jefe. Sentido arácnido. Así que son hombres de Fix, ¿no? Es lo que parece. Los enemigos con escudo bloquean ataques de frente, pero son vulnerables desde atrás. Vale. Vale. ¿Estabais encamados con Fisk desde el principio? ¡Ah! Nunca me podré quitar esa imagen de la cabeza. Eso es. ¿Qué más quiere? ¡Acabad con él! Así que os ha fallado el plan A. Pasemos al plan B. Una patada en la cara. No dejéis que vaya al despacho. ¡Pegadle un tiro, tío! ¡Toma! ¡Toma! Venga, ¿quién quiere? Me he metido, ¿eh? ¿Qué? Ahora, hace puñetas. Yuri, diría que algunos de tus chicos están a sueldo de Fisk. Lo bueno es que eran la última línea de defensa de Willy. Estoy frente a su oficina. Acaba con él, ahora. Encantado. Vamos. A ver. ¿Son tus memorias? Recuerda que Spider-Man lleva un guioncito en medio. Prepara el helicóptero. No tardaré. Me sorprende que hayas llegado tan lejos. Pero tu insensatez acaba aquí. Sabes que todavía puedo verte, ¿verdad? 8 años de insolencia. ¿Para mí? No era necesario. Esperaré mi oportunidad. Vale. Está recargando. Venga.
Vale, una torreta enredada. Vale, ahora. Ahí, ¿qué ha hecho ahí? Esta es la... Ana. ¿Pero qué haces? Una torreta menos. ¿Dónde está la otra? Vale, perfecto. Otra torreta menos. ¿Pero cómo puede ser? ¿Qué te pasa, Willy? ¿Pareces cabreado? ¡Te destruiré! Venga, dalo todo. Venga, mulatorda. Va de vuelta, colega. Ahora es mi oportunidad. ¡Uf! ¡Qué mamporro! ¡Tu muerte será tan inútil como tu vida! ¡Venga, dalo todo! ¡Mulatorda! ¡Cuidado! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Quieto! ¿Ves? Si te intentas liar mucho... No puedes hacer nada. Vamos, mala bestia. ¡Uba! Por algo que he dicho. Vas perdiendo, Willy. Ni siquiera he empezado. Representas todo lo malo de esta ciudad. Iba a decirte justo lo mismo. Ya sabéis lo que hacer. ¡Rodeadlo! Esto te viene grande, chaval. Vamos, vení para acá. Quieto. ¡Idiotas! ¿Estáis entrenados para luchar? ¡Pues luchad! ¡Quieto! Joder, es que la mala bestia esta. A ver. Vamos a quitarnos primero los masillas. ¡No quiero excusas! Mira, se ha chocado solo, si es que está... ¡No! ¡Yo puedo apañármelas! ¡Te cerraré el pico para siempre! Mira que condenado. En realidad la telaraña de todo. No has aprendido nada en todos estos años. La Virgen. Venga, va por él. Vas a tener un gran día. Mover a culo y hala. Quieto. Toma, un par de telarañas. Venga. Uf, qué pata me ha dado, perderá. Eso es. Atácales tú. Venga, me estás abriendo el camino. Cuidado, no le podemos dar más golpes de lo debido, porque si no... Eso es. Hay que hacer un combo pequeño de estos. Ven aquí. Una vez que no tiene los sicarios... Quieto. Vamos, mala bestia. Mala bestia. Oh!
Eso es. Colgadito, está más guapo. ¿Deberíamos besarnos ahora? Quizá. Por fin te vas a Riker, ¿eh? ¿Sabes? Creo que tienes más enemigos allí que yo. Si te crees que esto es más que un simple inconveniente... ¡Ups! ¡Me piro! Oye, suerte, Willy. La necesitarás. ¡Idiota! ¡Yo soy quien mantenía el orden en la ciudad! ¡Un mes! ¡En un mes estarás suplicando mi vuelta! Kingpin va camino de la cárcel. Es el fin de una era. Creo que debería celebrarlo. Quizá irme de vacaciones. Sube de nivel. Aumento de salud, muy bien. Un punto de habilidad. A ver, el árbol de habilidades. Pionero, defensor. Los puntos de habilidad se obtienen cuando consigues suficientes puntos. Completa misiones y derrota enemigos para ganar experiencia. Vale. A ver, ¿qué puedo hacer? Vamos a empezar por pionero, vale. El agarre de telaraña derriba a los enemigos durante la carga y despeja inmediaciones. Ese no está mal. Aumenta el alcance del derribo colgado. Mantén triángulo para quitarle a los enemigos armas pequeñas como pistolas y porras. Ese está muy bien. Pulsa cuadrado justo cuando un ataque impacte para generar más concentración. Ese también está muy bien. Aumenta el intervalo de tiempo para realizar una esquiva perfecta y contraatacar con un disparo de telaraña. Vale. Pulsa cuadrado y luego mantén triángulo para agarrar a un enemigo y lanzarlo en cualquier dirección. Pues también está bastante bien. Realiza un segundo impulso contra telaraña sin perder altitud. Los ataques aéreos causan más daño y generan más concentración. Mantén triángulo más círculo y pulsa el joystick analógico izquierdo en una dirección para realizar acrobacias aéreas y conseguir más concentración y experiencia. Bueno, pues yo creo que vamos a hacer esta, que me gusta a mí. ¿Qué hace? Pulsa cuadrado justo cuando un ataque impacte para generar más concentración. Bueno, esta va, no sé. Venga, vamos a coger esta. Disponible es uno. Vale, pero a ver... ¿Cómo hago para seleccionarla? Vamos a ver. Vale, espérate. Habilidades. No me deja cogerla. Dice coste 1 y tengo 1 disponible. Bloqueado. ¡Ah! Que las tengo bloqueadas. Vale, vale. No puedo cogerlas de momento. Ah, mira, tengo que empezar con las de arriba. Vale, vale, pensé que eran las otras. Defensor. Esta, voy a coger. Perfecto. Vale, y ya desbloqueo la... Vale, pues tenemos que coger todas para desbloquear las tres ramas. Bueno. Parker, ¿dónde estás? El comité está al caer. Tenemos que comprobar el equipo. ¡Ya, casi! ¡Estoy aquí al lado! Ah, tendré que hacerlo yo. ¡No, espera! ¡No es seguro! ¡Oh! Eso es. Me encanta el entusiasmo de Doc, pero a veces es un problema. Será mejor que llegue antes de que se haga daño. Ah, esto es para hacernos en picado. Venga, sube, 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 sube. Eso es. Vale, la dirección nos marca por ahí. Cuidado, cuidado. Qué pasada, ¿eh? Las vueltas que da, ¿eh?
Ole, eso es, cabriolas y volteretas, que no falten. Edificio. Sube, sube, sube. Ahí. Aquí es, esta puerta. Siento llegar tarde. Ha empezado sin mí. La directora del comité llegará en breve. Tranquilo, Parker. Yo inventé este equipo. Puedo manejarlo. El amortiguador. Oh, Dios. ¿Deberíamos pararlo? Aún no. ¡Aguante! Doctor Octavius, ¿se encuentra bien? Un contratiempo. Ya falta menos. ¿Hay algún herido? No, pero ha sido culpa mía. Los niveles de energía fueron muy altos. Aunque podría decirse que es un avance muy positivo. Esto no pinta nada bien. Le aseguro que la fase sí. No nos precipitemos. ¿Les importa hablar de esto en otro sitio? Tómate el resto del día libre. Pero... Hablamos luego. Menudo desastre. ¿Cómo ha podido fallar el amortiguador? Vale, investiga el brazo por prótesis. Pero tengo que averiguar qué ha fallado. A ver. Tú no estás bien, chiquitín. Ajá, movemos el brazo. No me deja hacer más movimientos que estos. Veamos qué problema tienes. A ver. Ruta de servocontrol dañada. Conectar servomotor, control de voltaje. Hay errores en todos lados. El circuito se ha quemado. Vale. Maldición. Lo habría visto si hubiera estado aquí para la comprobación. Crea una conexión entre la pieza inicial verde y la pieza final naranja. Pulsa X para continuar. Vale, esto es un puzzle. Vale. Mira. Aquí. Puedo poner... A ver, ¿esta se puede girar? Sí. Vale. Ahora. Ahí. Esa. La giramos. Bien. Ahora la 2. Bien. Esta está bloqueada. O sea que tenemos que utilizar esta girándola. Bien. Ahora esta la giramos. Vale. Ahora aquí esta y la giramos. Ahí. Y ahora ahí. Correcto. Lo tengo. Vale. Hay que desviar. Algunas piezas del circuito solo funcionan en determinadas direcciones. Pulsa X para continuar. Vale. Muy bien. Empezamos por aquí, vale. Solo funciona en determinadas direcciones. Vale, mira, aquí podemos poner, por ejemplo, la 3 y la podemos girar, correcto. Podemos poner otra de estas,
luego veo una de esas. Espérate un momento, a ver. Claro, esta la puedo quitar. No, esta. Vale, si pongo otra de esas, puedo poner una de estas girándola. Bien. Ah, pero esta solo funciona si le entra la tensión por ahí. Con lo cual, tengo que quitarlas. Quitar, quitar. Aquí lo que hay que hacer es poner, quitar esta y poner la número 2. Vale, ahora. La número 3. Ahora. La número 1 sería girándola. Correcto. Ahora vendría la número 2. Correcto. Ahora la número 1. No, no funciona en esta dirección. Y esta no se puede girar. Con lo cual, aquí hay que poner. Vale, esta la quito. Y hay que poner una de estas. Eso, correcto. Ahora, una de estas. Ahí. Ahora, una de estas. Correcto. Y por último, esta. Vale. Bien. ¿Ahora qué? Vale, y ahora, ¿qué? Reequilibrar la tensión. Para completar el control de voltaje también debes cumplir el requisito de carga. Pulsa X para continuar. Vale. O sea que esta carga menos uno, me dice. A ver. Si le pongo carga 2, aquí le pongo carga menos 1, aquí carga 1. Vale, ahí la pongo esa, pero hay que girarla. Y ahora esa. Vale. Algo lo he hecho bien. Voltaje a conseguir 3, voltaje actual. Vale, entonces lo que tengo que hacer es quitar esta pieza y poner una de carga más 2. Se acabó. Corre. Perfecto. Ya tenemos el brazo reparado. A ver si ha funcionado. Vamos a ver. Como nuevo. Perfecto. Estupendo. Doc ha estado probando nuevos materiales para la prótesis. Me pidió que revisara su trabajo si tenía tiempo. Podría hacerlo ahora. Vale, bueno, pues antes de revisar su trabajo, amigos, vamos a despedir el capítulo aquí porque no quiero que el vídeo se me vaya de hora. Vale, entonces lo vamos a dejar aquí. Voy a pausar un momentito. Seguimos el próximo día en este punto. Mira, me deja hacer un guardado manual. Genial, pues lo voy a hacer, sí. Y nada, como siempre digo, amigos, gracias por pasaros, gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos, mandaros un saludo y ya sabéis, continuamos a partir de este punto en el próximo capítulo. Un saludo, cuidad mucho.